acompañado de un equipo de televisión española, hice una entrevista al presidente de la 38 Asamblea de Naciones Unidas. Le hice una sola pregunta. Señor presidente, si la palabra sapiens en latín significa inteligente, prudente, razonable, sabio, ¿usted cree que el hombre, que la sociedad de nuestro tiempo, se merece el calificativo de Homo sapiens? Pasó 5 minutos haciendo elogios de la Carta de Naciones Unidas y piropeándonos a mi esposa y a mí por el empeño que teníamos difundiendo nuestra experiencia en el mundo. Al hombre de nuestro tiempo, hoy, en lugar de sapiens, podríamos llamarle Homo infelix.